Ahora, tocante a todos los puestos que tuve fuera de como presidente de la Cámara, presidente de la Federación de Cámaras, tesorero y secretario de la Junta de Planeación, 3 años estuve con Mario Hernández, que en paz descanse. Y después pues ya me ofrecieron la delegación, que yo no quería porque pues yo ni político soy, pero estuvieron ruegue, pues le voy a hacer la lucha. Y yo quería ver hasta dónde se podían hacer las cosas bien. Sí, y luego pues acepté la comandancia. Y me robó mucho el gobernador, pero me dio mucho apoyo. O sea, en el tiempo ese se me vino varias cosas. Por ejemplo, me nombraron cónsul honorario de la República de Austria. Tuve 25 años de cónsul. Me fue muy bien, tuve unos problemitas con algunos austriacos, pero salimos adelante. Y pues, dice que a los 75 años tenía que renunciar, porque ya estaba viejito. Pues renuncié, ahorita el cónsul es mi hijo. Te voy a contar una anécdota. Cuando él fue delegado a la mesa, yo acababa de llegar de Guadalajara. Y siempre le tenía cierta aberración a los políticos. Para mí era como algo chueco, algo que iban a robar, algo que iban a... Y cuando supe que le iban a dar la elección de la mesa, me fui y le pedí que quería hablar con él, y le dije que no me gustaba ese tipo de puestos para él, que se iba a quemar y iba a verlo yo de otro modo, no lo iba a ver como lo veía siempre. Y me prometió que nunca me iba a fallar. Y me consta que él nunca sacó nada de los puestos políticos en los que ha estado. Al contrario, él ponía de su bolsa para pagar ciertas cosas, y eso fue una enseñanza muy grande para mí, y la humildad con que ha trabajado también, porque ha sido, nunca ha dejado de ser la misma persona pese a los puestos que ha tenido, ¿no?